Buenas tardes, le damos la bienvenida a una nueva charla del ciclo Fundación OSDE, Creciendo junto a vos. Durante la charla ayudaremos a despejar dudas sobre la influencia de las redes sociales en nuestra alimentación y ejercicio físico. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Lanari, médico especialista en medicina deportiva, ex futbolista, director del Área de Ciencias del Deporte de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte y cofundador de la Asociación Argentina de Médicos Deportólogos. Agradecemos a las empresas que nos acompañan y hacen posible esta charla. Doctor Lanari, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos, por venir, por darme la oportunidad de charlar con ustedes. Gracias a OSDE por esta oportunidad. Y para mí es un enorme placer poder conversar con ustedes. Después, como dijimos, cuando termina la charla, si me quieren hacer preguntas, nos quedamos todo el tiempo que quieran. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar sobre la alimentación, la actividad física y cómo impacta algo que a ustedes les encanta, que son las redes sociales en la alimentación y en la actividad física. ¿Y a quién está dirigida esta charla? Está dirigida a ustedes principalmente, que son la denominada generación Z. ¿Sí? Son un grupo de chicos que han nacido entre un año y otro. Ese año es el año 1995 y el 2003, 2004, y que tienen unas características particulares. Es una generación, ustedes son una generación que tienen algunas cosas que no tenemos los otros. Por ejemplo, tienen esta característica, que necesitan respuestas rápidas. A ustedes no les gusta esperar mucho. Quieren que la información les llegue inmediatamente, ¿sí? Y además tienen otra característica, es cuánto tiempo pueden prestar atención a algo que es cada vez más cortito. Miren, la generación antes de ustedes era capaz de esperar 12 segundos y prestar atención. Y a ustedes, un poquito menos, 8. ¿Sí? Y eso me pone a mí en una situación muy difícil, porque yo tengo que poner imágenes que duren hasta 8 segundos, si no se me van a aburrir. ¿Sí? Pero tengo una ventaja. Yo investigué qué cosas les interesa a ustedes. Y una de las cosas que más les interesa a ustedes es la salud. A todos yo sé que les interesa la salud, porque los hemos estado investigando. Y hemos estado investigando qué cosas les gusta y qué cosas no les gusta. Y nosotros estamos muy contentos, los médicos, de que ustedes se hayan preocupado por la salud. ¿Bien? Y entonces, los hemos estado espiando y sabemos algunas cosas. Miren, por ejemplo, sabemos que el 60% de ustedes consultan el teléfono más o menos 50 veces por día. ¿Sí? Que el 70% de ustedes se conectan todos los días a Internet y que las redes sociales son la principal forma de comunicación que tienen ustedes. ¿Dónde van a buscar información? No van a los libros, van a las redes sociales. Y que la información que reciben tiene que tener alguien que lo avale, que diga, sí, esto está bien, que puede ser un amigo o puede ser un futbolista. Si hay algún hincha de Boca, lo debe conocer a ese futbolista, ¿sí? Pero tienen una cosa más, a ustedes les gusta compartir datos, les gusta compartir los datos, dan información. Y hay muchas empresas que están conectadas a las redes que están muy atentos a la información que ustedes comparten, que les gusta y que no les gusta. Porque de esa información saben después cómo les van a vender algo, qué cosas les pueden vender. Pero hay algo más. ¿Qué más sabemos de ustedes? Sabemos que son un montón, casi 2.400 millones pertenecen a la generación de ustedes, de chicos. 2.400 millones prefieren comunicarse en forma virtual, no presencial. Prefieren eso y prestan atención a los que se llaman influencers, que ahora los vamos a ver. Y les gusta interactuar con el que habla, ¿sí? Y entonces, aprovechando de esto, vamos a interactuar. Les voy a hacer una pregunta, ¿sí? O sea, si yo les digo que levante la mano aquel que cree que come bien. Bien, anímense, levanten la mano. ¿Quién come bien? Bien, fenómeno. Yo los voy a ir ayudando mientras tanto, ¿sí? A ver si comen bien. Hagan un poco de memoria, a ver si los que levantaron la mano realmente la van a mantener arriba. ¿Alguna vez comen de esto los que levantaron la mano? ¿Sí? Bueno,
A lo mejor entonces no estamos comiendo tan bien como creen, pero muchos no levantaron la mano, algunos que siguen con la mano levantada, eso me pone muy contento. Ahora, cuando yo les digo quién come bien, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué quiere decir comer bien? ¿Sí? Entonces, vamos a buscar información. Yo buscaría en un libro. ¿Ustedes dónde van a buscar información de...? Por supuesto, van a ir a buscar por este lado. Ustedes son grandes consumidores de una de las redes que se llama YouTube. Esa les encanta, ¿sí? Bien. Y ahí van a buscar a gente o a los influencers. Que yo tuve que ir a buscar a ver qué quería decir un influencer porque no conocía bien qué es esto y lo estuve buscando y estuve estudiando bien y me interesó bien porque yo decía, si ustedes van a buscar la información a las redes, ¿a quién van a buscar? Entonces se me ocurrió ir a buscar cuáles son los 10 influencers más importantes en nutrición que hay en nuestro país. A ver, ¿de dónde sacan información ustedes? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, de los 10 influencers más importantes en nutrición, ¿cuántos son especialistas en nutrición? Bien, uno solo. Quiere decir que van a buscar información a un lugar donde, por ejemplo, la número uno es una nadadora de la selección argentina. ¿Sabrá mucho de nutrición? No sé. Mejor sabe de natación, ¿sí? Por ejemplo, la número dos es ex gimnasta, ¿sí? Y así fui mirando uno por uno. Recién el número cinco es nutricionista. Estudió nutrición. Y si siguen mirando y mirando, van a ver que el número 10 es un profesor de educación física. O sea que no estudió nutrición. Y sin embargo, es de las 10 personas más importantes que le dan información a ustedes. Entonces, primer problema que tenemos, por ahí estamos buscando información de qué es una alimentación saludable con alguien que no sabe de nutrición. ¿Sí? Entonces, una alimentación saludable es la que nos da todo lo que necesita el cuerpo para poder desarrollarnos, para hacer actividad, para hacer todo lo que a ustedes les gusta. Ahora, ¿saben ustedes qué es lo que están comiendo cuando están comiendo? Si yo les pregunto, cuando ustedes están comiendo esas patitas de... ¿serán de pollo? ¿En serio? ¿Tienen gusto a pollo? Van a ver que van a sentir un muy rico gusto a frito, pero pollo tienen poquito, es una pasta de color rosa que tiene mucho amoníaco, tiene poco de pollo, ¿sí? Entonces, la información que ustedes pueden recibir, a lo mejor puede estar mal. Y entonces, fíjense, por ejemplo, yo empecé a buscar algunos anuncios en las redes, como por ejemplo acá que dice los 13 beneficios que tiene la cerveza. ¿Ustedes creen que tiene 13 beneficios la cerveza? O por ejemplo acá que dice un vaso de vino equivale a una hora de ejercicio. ¿De dónde habrán sacado esta información? Yo no creo que nadie que tome un vaso de vino sea igual que haber hecho una hora de entrenamiento, de, qué sé yo, de fútbol. Bien, entonces, cuidado que a veces la información es bastante incorrecta. No sé si habrán escuchado esto alguna vez, que hay que desintoxicarse, la dieta detox. Bueno, esto puede llegar a ser peligroso, tomar esto. ¿Y dónde lo sacan esta información? Está precisamente en internet. O habrán leído esto, o habrán escuchado que a la mañana temprano hay que tomar un vaso de agua tibia con limón. ¿No lo escucharon? Dicen que eso genera agua con limón, puede hidratar al organismo, que va, combate el estreñimiento, que hace adelgazar, dicen también, que no es cierto. Pero el peor problema de todo es que si ustedes se acostumbran a tomar agua con limón a la mañana, les va a arruinar el esmalte de los dientes. En especial a ustedes que están creciendo. Por lo tanto, tengan cuidado que la información a veces, fíjense cómo puede estar mal en estas redes. O a veces puede estar confusa la información. O sea, fíjense, esta es la misma página que puso un día que los expertos defienden a los alimentos ultraprocesados. Y 15 días después, el mismo lugar había puesto que la obesidad presentaba evidencias que los alimentos ultraprocesados son la causa. O sea, el mismo lugar ponía dos informaciones distintas. O por ejemplo esto, ¿cuántas veces ustedes van a ver una propaganda de algo que dicen esto debe ser muy bueno porque tiene vitamina C? ¿Sí? Entonces dicen, este jugo debe ser muy bueno porque tiene vitamina C.
Pero cuando ustedes se fijan, si ustedes pueden comer en total en el día 25 gramos de azúcar, ese jugo que tiene 25, que tiene vitamina C, fíjense, un vaso, por ejemplo este, la Terma Pomelo, trae 35 gramos de azúcar, o sea, 10 gramos más de lo que pueden comer por día con un vaso. Entonces, a veces la información dice que tiene algo bueno, la vitamina C, pero esconde tener algo malo, ¿sí? No es fácil encontrar buena información. Ahora ustedes van a empezar a ver esto en los alimentos. Una etiqueta que dice que este alimento tiene exceso de azúcar, de grasas. Van a ver que ahora van a empezar a estar en los alimentos. Pero también los médicos nos equivocamos y les dimos a ustedes una información que no estuvo bien. Les dijimos que se tenían que alimentar en base a una pirámide. ¿Oyeron hablar de esta pirámide alguna vez? ¿La pirámide alimentaria? Fíjense qué hay abajo de la pirámide. Lo más importante de la pirámide estaban los fideos, la papa, el arroz, el pan. Nos equivocamos. Hace muchos años nos equivocamos y hay pruebas que nos equivocamos. Miren, les voy a contar una historia muy, muy cortita e interesante. En Estados Unidos y México, hubo en un momento que separar los dos países y entonces se creó este, el límite, ¿sí? El límite dividió a una tribu de indios justo por la mitad. Unos indios quedaron del lado de arriba de Estados Unidos y otros indios quedaron del lado de México. Los que quedaron del lado de México siguieron comiendo igual que siempre, ¿sí? Esos son los indios Pima, que son estos. Ahora miren ustedes los que comieron siguiendo la pirámide que yo les acabo de decir. Estos son los indios Pima que quedaron del lado de arriba. Son los mismos, tienen los mismos, la misma información genética, pero comieron distinto. Esa pirámide estuvo equivocada, estaba mal. Pero a veces puede pasar otra cosa, puede ser que ustedes reciban información correcta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo que ustedes tienen que comer algo que tiene 16 cucharadas de azúcar, ¿lo comerían? Estoy seguro que nadie comería algo que tiene 16 cucharadas de azúcar. Pero, sin embargo, yo les aseguro que ustedes todos los días comen eso que tiene 16 cucharadas de azúcar, que es esta, desde 600 tiene 63 gramos de azúcar, 16 cucharadas de azúcar, y se lo decimos. Sin embargo, les gusta y lo toman, y después van a ver por qué lo toman. Entonces, a veces la información es correcta, pero la decisión no es buena, ¿sí? Entonces, ¿quieren pruebas? ¿Cómo estamos en Argentina en consumo de azúcar? Uno, número uno. Son primer país en el mundo consumidor de gaseosas y el primer país, no, perdón, consumidor de gaseosas, somos primero en Latinoamérica. Y de galletitas, somos el primer país en el mundo consumidor. Nadie consume más galletita que nosotros. Se calcula que comemos 12 kilos de galletitas por año. Y algunos comen más, ¿sí? Entonces, evidentemente no lo estamos haciendo bien. Y además, ¿pueden las redes manipular su decisión de qué es lo que van a comer? ¿Ustedes creen que sí o que no? Bien, ahora vamos a ver cómo hacen, ¿sí? Entonces, vamos a ver si podemos entender cómo pueden hacer. Pero para poder entenderlo hay que entender cómo funciona el cerebro, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de entender cómo funciona el hambre. Ustedes se levantan a la mañana y tienen hambre. Y entonces empiezan a buscar alimento. El alimento que buscan es alimento que, como por ejemplo las carnes, las verduras, las frutas, los lácteos, cosas que el cuerpo reconoce, ¿sí? Entonces, ese alimento le da la recompensa. El hambre se termina. ¿Bien? Se acabó. Ustedes cumplieron con el hambre que sentían a la mañana. Así funciona el cerebro. Ahora, ¿qué pasa si de repente hoy tengo un examen, me peleé con alguien, no estoy contento, estoy medio ansioso y entonces empiezo a sentir necesidad que quiero comer algo? Tengo otro tipo de hambre, lo llamamos hambre emocional. Ese hambre emocional hace que yo busque alimento, pero no quiero cualquier cosa. Ahora quiero comer algo
rico, algo que me calme esta ansiedad, algo que tenga un componente muy importante que se llama azúcar. ¿Sí? Entonces empiezo y busco galletitas, chocolate, alguna patita de esas, pochoclo. ¿Y qué hacen esos alimentos? Esos alimentos van a tratar de ir a calmar el hambre, pero no pueden. Al contrario, me aumentan más el hambre emocional. Y por lo tanto, como más. Los alimentos que tienen estos componentes no solo no calman el hambre, sino que me hacen comer más. Comemos más. Por ejemplo, ¿quién es capaz de comer un cuadradito solo de chocolate cuando queda el resto de chocolate? ¿Alguien puede? Bien, acá hay uno, hay un montón. Bueno, qué bueno. Pero en general lo que tenemos es que esto no, el hambre, comemos hasta que se acaba el chocolate, la mayoría de nosotros, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué pasa eso? Porque se nos han cruzado los cables. ¿Qué quiere decir? Se nos han unido emoción con alimentación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando estoy nervioso tengo un hambre. Ese hambre no es verdadero, es hambre emocional. Y entonces, si yo les digo esta palabra, ¿en qué piensan ustedes? Bien, exactamente. Fíjense cómo se han cruzado los cables, se han unido la emoción del cine con una comida. Ahora ya no solo es pochoclo, ahora es nachos con queso y con gaseosa, ¿sí? Bien. Entonces, el punto es que se nos han unido, se nos ha hecho conexión entre lo que como y lo que siento. ¿A qué edad se producen las conexiones? Precisamente a la edad de ustedes. Por eso, a la industria que fabrica alimentos les interesa que ustedes conecten. Conecten alegría con comida, alegría con bebida más adelante. Por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿Y cuál es el elemento que más genera esa conexión? Que la emoción se relacione con comida. Hay uno, el azúcar. El azúcar. El azúcar nos genera esto. Cuanto más azúcar le agregue a la comida, más necesidad de seguir comiendo van a tener. Y por lo tanto, la industria lo sabe. Y como sabe eso, hoy en día al jamón cocido le ponen azúcar, al ketchup le ponen azúcar, y todo lo que coman ustedes tiene azúcar agregada. ¿Para qué? Porque saben que en la medida que exista más azúcar, vamos a comer más. Por lo tanto, cuidado en la elección del alimento, porque a veces el enemigo no está a la vista. ¿Sí? ¿Quieren pruebas de que en Argentina no estamos haciendo las cosas bien? Miren, somos el primer país en Latinoamérica, en consumo de azúcar agregada, nuestros alimentos tienen un montón de azúcar. Por lo tanto, ustedes que se están formando tienen que tener mucho cuidado en la elección de lo que van a comer. Y yo que escucho todos los días en mi consultorio, a ver si alguno dijo esta frase alguna vez: como una galletita y no puedo parar hasta terminar el paquete. Necesito algo dulce después de cenar. Soy adicto a los dulces. Paso por un kiosco y tengo que comprar algo. ¿No les ha pasado alguna vez? Bien. Fenómeno. Estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque de alguna manera quieren que ustedes se sientan que no, que ustedes son culpables de esto, pero los culpables es lo que tienen los alimentos. ¿Bien? Por lo tanto, fíjense que no solamente es la información. Ustedes tienen que recibir información nuestra, pero tienen que saber cómo manejarla. Tengan cuidado porque atrás están intentando manejar esta necesidad de comer, ¿sí? Están manejando las emociones. No alcanza con saber lo que tiene un alimento. Acuérdense que están tratando de manejar esas emociones. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Acuérdense ustedes que lo que hace la industria que fabrica alimentos es tratar de satisfacer un deseo. Como por ejemplo, ustedes se levantan un día y dicen, qué ganas de comer papas a la española, ¿sí? Papas a la española sería más o menos papas así, ¿sí? Entonces, lo anotan y le mandan un mensaje a alguien y lo anotan, papas a la española, ¿cómo se hacen? Y van a empezar a ver cómo les va a llegar a su teléfono o donde sea información de papas, ¿sí? De distintos tipos de papas. No sé si alguna vez pusieron en el teléfono Mendoza y les empieza a llegar información de Mendoza, de la sierra de Mendoza, de la uva de Mendoza. ¿Cómo saben? Porque los están observando. Están viendo qué es lo que hacen ustedes. Entonces, cuando ustedes hacen esto, ahora
ponen información en ese medio, que le dicen teléfono, que de teléfono ya casi no tiene nada, porque en realidad este aparato saca fotos, maneja internet, es GPS, es un grabador, envía imágenes, cuenta pasos, mide la presión, es una linterna y un despertador. O sea que de teléfono ya casi no tiene nada este aparato. Pero en ese aparato, la industria, ¿qué dice? Tengo que captar la atención porque este quiere papas. Y por lo tanto yo voy a hacer que captarle la atención. Necesito que esté conectado a algo y ya tenemos eso. Que mire muchas veces el teléfono. ¿Saben cuántas veces? Desbloquean el teléfono 150 veces por día, en promedio. Y les tengo que hacer acordar del sabor de la papa con cheddar, del sabor de la papa salada. Se los tengo que hacer evocar hasta el olor. Pero además se los tengo que hacer relacionar, como dijimos, con una emoción. O sea, les voy a poner imágenes que se están divirtiendo un montón comiendo además esas papas. Pero además no solo papas, les voy a hacer acordar que las papas son más ricas si ustedes las combinan con ketchup y además con una hamburguesa. Y además de todo esto, como me acuerdo que a ustedes las cosas les gustan en forma inmediata, voy a poner el aviso de pedilo ya, ¿para qué? Para que les llegue inmediatamente. Y entonces las papas a la española que ustedes querían se transforma en ese combo que tiene gaseosa, papas y hamburguesa. Nos manipularon la decisión. ¿Entendieron? Entonces, cuidado con las redes. Tenemos que regresar a los alimentos saludables. Tenemos que comer los alimentos que sabemos que nos hacen bien. Ustedes saben cuáles son los que hacen bien. Lo que pasa es que no son divertidos. A mí muchas veces, cuando vienen pacientes como ustedes, me dicen, no, pero la comida que usted quiere que comamos no es divertida. No, chicos, la comida no tiene que ser divertida, tiene que ser sana, ¿sí? La diversión tiene que venir por otro lado. Y hablo de ejercicio. Si yo les pregunto ahora a ustedes, levante la mano aquel que hace ejercicio saludable. Bien, me pone muy contento. Ahora hay un montón, ahora hay un montón. Bien, muy bien. Eso es buenísimo. Ahora, el tema sería si podemos decir qué es ejercicio saludable. ¿Sí? Entonces, ejercicio saludable es correr, es hacer pesas, es hacer taebo. ¿Qué es ejercicio saludable? ¿Sí? Entonces, deberíamos buscar información. ¿Dónde van a ir a buscar ustedes información? A las redes, por supuesto. Entonces, yo también hice lo mismo. Me fui a fijar en las redes que me aconsejaban para hacer ejercicio saludable. Y entonces, como hay un montón de influencers, dije, a ver, ¿cuáles son los 10 influencers más importantes que existen en Argentina que ustedes van a consultar? Entonces, esta chica, la primera, que es una maratonista, ¿sí? O sea que debe saber mucho de maratón. Pero si siguen buscando, ustedes van a encontrar que, por ejemplo, el número 5 es un activista por los animales. O sea que yo no sé si sabe de actividad física, pero este es un influencer de actividad física. Y si ustedes siguen buscando, ahí van a encontrar algunas cuantas, pero el número 9 es barbero y peluquero profesional. O sea que yo no sé, o cortará bien el pelo, o no sé qué hace este muchacho, pero es influencer de actividad física, ¿sí? Entonces, otra vez tenemos un problema. Están buscando, los que están influenciando su actividad física, no sé si saben o no saben. Me parece que no deben saber mucho. Entonces, yo dije, voy a hacer otra cosa. Tengo una idea. Me voy a hacer un test. ¿Vieron que hay un montón de test en internet? Entonces, me hice un test. A ver, vamos a ir haciéndolo juntos, a ver si les da lo mismo, ¿sí? Entonces, yo me puse, entré en el teléfono y busqué en una página que ustedes la van a encontrar, cuál es el mejor tipo de entrenamiento según la personalidad de cada uno. ¿Bien? Entonces, lo empecé a hacer el test. ¿Te considerás una persona introvertida? Puse un poco introvertida, extrovertida. ¿Sufrís de estrés todo el día? Hay días que sí, hay días que no. ¿Te considerás una persona espontánea o te gusta tener bajo control? Ni lo uno ni lo otro. Después me preguntó si me gustaba el otoño, el invierno y la primavera. Yo decía, ¿qué tiene que ver esto con la actividad física? Bueno, pongo invierno, ¿sí? Después seguía y dice, ¿si soy competitivo o no soy competitivo? Depende, a veces sí, a veces no. Después me preguntaba si era una persona con capacidad de concentración,
más o menos, cómo te sentís haciendo algo nuevo. Ya estaba bastante cansado de este test y ahora me preguntaba si me sentía conforme con mi cuerpo, puse que más o menos sí, y si me gustaba la montaña o no me gustaba la montaña, ¿sí? Y cuando terminó todo esto, entonces me dijo que lo que yo tenía que hacer es CrossFit. Yo dije, pero me habrá entendido mal, CrossFit, yo tengo 62 años, me parece que no es lo mío. Dice, sos una persona sumamente competitiva. Yo el último partido competitivo que jugué, lo jugué a los 37 años, o sea que no creo. Entonces, y además dice que me gusta el ruido, el bullicio y los gritos. Este test, dije, está mal. Entonces, fui a cambiar alguno de los datos. Enseguida puse que no me gusta el invierno, me gusta el verano, ¿sí? Y además que soy bastante relajado, no soy competitivo. ¿Y qué me recomendó? CrossFit. O sea que acá me querían vender CrossFit como sea, ¿sí? Y entonces tengan cuidado que a veces estos test tampoco son muy buenos. La información puede ser, igual que con la comida, la información de la actividad física puede ser incorrecta. Por ejemplo, ¿alguien cree que puede conseguir los abdominales estos de acá en 3 semanas? Está difícil. Y haciendo estos ejercicios que ven ahí, que son re fáciles, van a conseguir. Pero este no en 3 semanas, este lo logra en 22 días. O sea, más rápido todavía. Pero tienen que hacer este tipo de ejercicios que son bastante complejos. Hay que tener cuidado porque a veces esta gente con esto, que nos dice lo que ellos hicieron, y nos tratan de vender un método que es peligroso, porque uno podría lastimarse la espalda haciendo esto, ¿sí? O, por ejemplo, la información puede ser confusa. Les puede decir que ustedes pueden cambiar grasa por músculo, cosa que no se puede hacer, chicos, no se cambia uno por otro. Uno puede bajar grasa y puede subir músculo, pero cambiar uno por otro no existe en la naturaleza eso. Pero, curiosamente, este hombre no solo tiene pesas, dice, pesas no, pero tiene ahí un tacho de algo que debe ser algún tipo de suplemento para que trate de cambiar. Entonces la influencia puede ser peligrosa. Y acá me ponen que desde agosto a diciembre pasó de esta estructura a esta estructura. ¿Ustedes creen que es posible? Yo creo que no. Ahora me parece que puede ser posible al revés, que desde agosto a diciembre, si comió mal, haya pasado de esta estructura a esta estructura. Ahí puede ser que sea posible, pero estaba al revés la foto. Y a veces nos tratan de vender aparatos. No sé si alguno tiene en su casa alguno de estos. En general ustedes no, pero sus padres por ahí, muchos deben haber comprado. Todos estos aparatos raros que dicen que son fáciles de armar y que no solo nos sirven de mucho, sino que además nos pueden llegar a lastimar. Pero a veces les damos buena información. Les decimos, miren, ustedes chicos tienen que hacer actividad aeróbica, tienen que trabajar la elasticidad, tienen que trabajar la fuerza y tienen que trabajar la coordinación. Esta es la indicación médica de cómo tienen que hacer actividad ustedes. Y sin embargo, a veces ustedes no hacen eso, sino que hacen este tipo de deporte que les sale bárbaro, ¿sí? ¿Está? Bien. Pero la información fue correcta, ¿sí? ¿Y por qué? Porque otra vez está relacionado con la emoción. Y acá tienen que tener cuidado, porque si yo les digo a ustedes que el cuerpo ideal de un hombre es este y la panza de una mujer es esta, cosa que casi no existe, es lo que hay que buscar, puede pasar que uno se empiece a frustrar porque ve que la naturaleza no dice que tiene que ser así, porque esas son cosas bastante poco frecuentes. Lo común es otra cosa. Y entonces, muchas veces existe lo que es ánimo y desánimo, y yo estoy buscando una estructura que no corresponde. El ser humano no es de esa manera, somos distintos, ¿sí? ¿Y para qué tipo de ejercicio fue diseñado el hombre? Nosotros, los seres humanos, ¿cuál es el ejercicio para el que fuimos? La naturaleza nos fue preparando, ¿sí? Y entonces, yo les hago una pregunta. Si hiciéramos una maratón, ¿bien? Se corre una maratón, 42 kilómetros y la corre un caballo árabe, un avestruz, un hombre, un camello, el tigre, un husky y el mono. ¿Quién gana esta maratón? 42 kilómetros. Pero esperen, se corre a 27 grados de temperatura. ¿Quién gana esta maratón? El avestruz gana. ¿Sí? Bien. Pero el camello segundo,
el caballo tercero, pero miren cómo salimos. Salimos cuartos, ¿eh? O sea, el ser humano es uno de los seres en la Tierra de más resistencia que existe, ustedes, de mayor resistencia que existe. ¿Cómo logramos? Ah, el último sale el mono, ¿sí? ¿Cómo logramos tener esa resistencia? Porque la naturaleza nos hizo algo. Nos hizo que en la medida que empecemos, que fuimos evolucionando, nuestra piel se despobló de pelos. A diferencia del mono, nuestra piel no tiene pelos o tiene muy poquito. Y la piel es muy delgada que la del mono. ¿Saben para qué hizo esto la naturaleza? Para que podamos transpirar. Transpirar sirve para bajar la temperatura del cuerpo. O sea, es un mecanismo que la naturaleza encontró para enfriarnos. Mójense un día la mano, pónganla abajo de un ventilador y van a sentir que está frío. Bien, para eso sirve la transpiración. La transpiración sirve para bajar la temperatura. No tiene nada que ver con el uso de grasas. Sin embargo, ¿está instalada la idea de que para bajar de peso hay que transpirar mucho? Bien, no tiene nada que ver transpirar con bajar la grasa. Sin embargo, tenemos siempre esa idea. Y por lo tanto, la actividad que ustedes tienen que hacer, que es actividad de resistencia y actividad de fuerza, que es lo que les recomendamos, tiene que ser hecho en un ambiente fresco, tiene que ser con ropa adecuada. Y ese tipo, ¿vieron alguna vez a alguien que sale a correr y se pone un buzo, un pasamontañas, un traje de nylon? ¿Se pone eso para transpirar? Pues creen que con eso van a bajar de peso. Todo lo contrario, ¿sí? Bien, entonces, ¿pueden otra vez manipularnos la idea nuestra de actividad física? Entonces, pensemos, por ejemplo, este hombre que dice, me veo con un poquito de panza, necesito bajar un poco la panza, entonces voy a ir al teléfono otra vez. Entonces necesito estar conectado, que lo mire muchas veces, y la industria dice, tengo que pasarle imágenes de cuerpos extraordinariamente delgados y muy fit. ¿Bien? Entonces me empieza a aparecer en el teléfono esto. Y le tengo que mostrar imágenes de antes y después, y me empieza esto, ¿sí? Y entonces lo tengo que relacionar con una emoción. Ah, bueno, mire, entonces el que tiene este cuerpo tiene este tipo de emociones. Y entonces lo tengo que hacer rápido, porque a ustedes les gustan las cosas rápidas y por lo tanto en 3 semanas tengo que conseguir esto, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué conseguir? Van a conseguir en 3 semanas pasar de ese cuerpo a eso. Los influenciaron, hicieron que vayan a hacer actividad física para conseguir algo que es difícil de conseguir. Entonces, cuidado. Ustedes han sido diseñados para actividades de resistencia y para actividades de fuerza. Y claro que la estructura es otra historia, lo estético es otra historia, la salud está del otro lado. Y para terminar, una última cosa. ¿Por qué esta estadística? Ustedes, yo les pregunté cuántos de ustedes hacen actividad física, pero tenía trampa la pregunta, yo ya sabía la respuesta. Nosotros ya lo estudiamos. Solamente 1 de cada 5 de ustedes hace actividad adecuada, saludable. 1 de cada 5. ¿Y por qué? ¿Tendrá algo que ver esto que yo esta estadística con lo que están comiendo? Y nosotros creemos que sí, creemos que sí. O sea, les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes van a la casa de la abuela el domingo y se comieron ese plato de ravioles tan rico y cuando terminaron se comieron algún postre rico que hizo la abuela, ¿cuántos de ustedes terminan de comer y tienen ganas de ir a correr? ¿No sienten cómo los llama la cama, que tienen ganas de irse a dormir una siesta bárbara? Bien, ¿por qué pasa esto? Porque cocina bien la abuela, pero pasa esto porque se produce en el cerebro una situación que es que se producen sustancias que hacen que uno tienda a quedarse quieto. Después de comer eso tan rico que hizo la abuela, se producen estas sustancias. Esas sustancias se producen cuando la comida tiene varias cosas, pero principalmente se producen cuando tiene una. Es eso, ¿sí? Cuando tiene azúcar, tendemos a quedarnos más quietos. Tendemos al reposo, ¿sí? Por lo tanto, cuidado, porque dijimos antes en la primera parte que estamos comiendo cosas que tienen mucho azúcar dentro.
y esta cantidad de azúcar que tiene está haciendo que nos movamos menos. Por lo tanto, y para ir terminando esta charla, ¿qué les quiero decir como mensaje? Recuerden que una mala alimentación y una mala actividad física deteriora seriamente la salud y ustedes están empezando a aprender a cuidarla. Las redes son importantes, pero tienen que saber manejar la información. Información van a conseguir con un clic. En cuanto hagan clic, el enter, van a tener la información, pero tienen que saber cómo manejarla. Que esto les ayude a prestar atención a la información que reciben y la seleccionen. Cuando termine hoy esta charla, ustedes van a tener la libertad para elegir la comida que quieran y la actividad que quieran. Pero espero que lo que hemos hablado hoy les ayude a estar atentos a qué eligen. Así van a poder ser saludables. Les agradezco mucho. Bien. Y una cosa más, de lo que estamos bien seguros, de eso no dudamos nadie, ¿no? O sea, en este momento creo que nadie va a dudar de esto, que somos todos argentinos y todos queremos salir campeones. Si ustedes están seguros de lo que comen, van a ver que nadie los engaña, ¿sí? Gracias. Ahora sí las preguntas. Gracias, Alejandro. ¿Alguna duda, pregunta? Abrimos el espacio para que pregunten, así que si alguien quiere. ¿Nadie tiene dudas, consultas? Bueno, pasamos a unas preguntas que hay en el chat. Bueno. Una pregunta. ¿Perjudica al organismo realizar actividad física con temperaturas mayores a 30 grados? Claro. Claro, existe una tabla de temperatura a partir de la cual el cuerpo tiene dificultad para pasarle calor al medio, ¿sí? Entonces, cuando hay mucho más calor fuera que el que hay dentro, el cuerpo no puede pasarle calor. Hay dos formas de bajar la temperatura cuando ustedes hagan ejercicio. Una es que yo le paso calor al aire y otra es que yo transpire. Si la que le paso calor al aire no funciona, tengo que transpirar más. Y cuando uno va transpirando, va perdiendo agua y sales, ¿sí? Entonces, vieron, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes hace actividades como, por ejemplo, que corra o que salgan a hacer carreras o por ejemplo, que jueguen al hockey, al básquet. En la medida que más transpiran, la utilización de combustible se acelera y, por lo tanto, se van a cansar más rápido. Entonces, en un deportista tratamos de que transpire menos y al mismo tiempo que reponga líquido. Entonces, claro, las temperaturas altas nos juegan en contra, ¿sí? Creo que uno de los chicos ya tiene una pregunta, así que muy bien, te escuchamos. Defensa personal, ¿sirve para, bueno, para todo lo que no en actividad física, que es una actividad física que hace ejercicio, método de fuerza y mentalidad? ¿Sirve o no? Me parece excelente. Cualquiera de las expresiones de actividad física que ustedes quieran hacer es bienvenida. No hay ninguna que sea mejor que otra. Lo único que ustedes se tienen que acordar de cuatro cosas. Elijan lo que elijan, tienen que trabajar la capacidad aeróbica, la fuerza, la elasticidad y la coordinación. ¿Está bien? Después no hay problema, porque ustedes me dicen, a ver, por ejemplo, yo hago natación. ¿Estoy trabajando las cuatro? No. La elasticidad, no. La fuerza, no. La capacidad aeróbica, sí. Bien. ¿Y la coordinación? Sí. Entonces, ¿qué me está faltando? Ah, me está faltando la fuerza y me está faltando la elasticidad. Bien, hago otras cosas, además de natación. No es que hay un deporte que es completo. ¿Cuál sería el deporte más completo de todos? Miren, podemos discutirlo. Yo creo que el deporte más completo de todos se llama iniciación deportiva. O sea, es una actividad en donde yo practico todos. ¿Y cuándo debería yo tomar una decisión de qué deporte elegir? A los 12 o 13 años. Y mientras tanto me voy formando en todos. Entonces voy a ser más completo, ¿sí? Pero todas las expresiones de actividad física son bienvenidas. Y en especial esa es muy buena, claro que sí. Y otra cosa, el sodio, ¿qué es? Porque, bueno, yo tengo un problema que no puedo comer
que no puedo comer cosas con sodio, con mucho sodio. Tengo que comer sin sal. ¿Qué sería el sodio? Bueno, el sodio es una sustancia que dentro del cuerpo tiene un montón de funciones. Y en exceso o en falta de esa sustancia genera efectos en el cuerpo. Por algún motivo, él tendrá una restricción del sodio. El sodio es una sal muy importante para el cuerpo, pero tiene que estar dentro de un rango. Si tenemos de más o tenemos de menos, tenemos problemas. Entonces, si nos deshidratamos, tenemos de menos. Si hay algunas problemas, puede hacer que suba y entonces hay que restringirlo. Por ejemplo, las personas que tienen hipertensión arterial tienen restringido el sodio. ¿Por qué? Porque les levanta la presión, ¿sí? Entonces, es una sal que hay que saber utilizarla, nada más que eso, ¿sí? Bueno, si alguien no tiene más preguntas, sigo con otra del chat. ¿Cómo debe ser un desayuno de una persona que realiza mucha actividad física? Bien, qué bueno. Esperen, yo ya me vine preparado por las dudas. O sea, ampliemos la pregunta. ¿Hace falta desayunar si ustedes van a ir a hacer deporte? Bien, ¿por qué? Y si yo anoche comí muy, muy bien y hoy a la mañana me levanto y voy a hacer ejercicio, ¿no tengo la energía de anoche? Gasté energía durmiendo. Bien. ¿Por qué es importante hacer desayunar, chicos? Ustedes se despiertan a la mañana porque hay alguien que le dice, nene, levántate que tenés que ir a la escuela, ¿sí? Pero además, si no pasa eso, se despertarían porque hay una sustancia en el cuerpo que sube, que se llama cortisol. Bien, el cortisol los despierta, es una hormona, ¿bien? ¿Qué tiene que ver con la luz? En el cuerpo humano la luz hace que se levante el cortisol y se despiertan. Por lo tanto, el cortisol funciona más o menos como yo se los voy a describir. Es un esclavo del cerebro. Cuando ustedes se despiertan, el cortisol le tiene que buscar energía al cerebro. Y el cerebro quiere glucosa, quiere azúcar, quiere glucosa, energía. Por lo tanto, el cortisol va a salir a buscar azúcar para el cerebro. Si ustedes le dan un desayuno, les va a aportar el desayuno, el azúcar para el cerebro. ¿Qué pasa si ustedes no le dan el desayuno? El cortisol va a ver dónde consigo azúcar. ¿Y saben dónde consigue? En el músculo. Agarra una proteína del músculo, la transforma en azúcar y se la manda al cerebro. Por lo tanto, ustedes pueden estar toda la mañana en la escuela perdiendo estructura muscular porque no desayunaron. ¿Bien? Además de la energía que les da para entrenar. Por lo tanto, acuérdense que un día se despierta, se lava los dientes y tiene que desayunar para mandar a dormir al cortisol. Si hay desayuno, no hay cortisol, no se pierde músculo. Por eso, ¿sí? Bien. Y creo que una última pregunta del chat. Ya que estamos iniciando el mundial, ¿hay una pregunta por ahí? Ah, ahí vamos, ahí vamos. Bien, qué buena pregunta. Ahí me preguntaron, ahí está. ¿Por qué se producen los calambres generalmente? Bien, y yo les había dicho cuando empecé que no valía hacer preguntas difíciles, y llegó la pregunta difícil. Está bien, bien. La realidad es que todavía no lo sabemos. ¿Está bien? O sea, tenemos un montón de teorías. Pensamos que es un desvío de las sales, es un aumento de la acidez del músculo, un montón de cosas, pero no tenemos claro por qué. ¿Les ha pasado alguna vez que se han acalambrado sin haber hecho ejercicio? Y uno dice, pero ¿cómo? Yo no hice nada y ayer me jugué un partido y no me acalambré. Por eso es que todavía la ciencia no tiene bien en claro cuál es la causa última, ¿sí? Pero tiene que ver con algún tema de las sales, muy probablemente. Es todo lo que sabemos. Sí. ¿Cómo? Dale, sí. Si las proteínas son positivas o negativas con respecto a la alimentación. Bien, muy buena pregunta. O sea, ¿tienen que comer proteínas? Tiene que ser uno de los componentes más importantes de ustedes a esta edad. Claro que sí. Las proteínas, ¿por qué? Porque ustedes están en la etapa de la vida donde tienen que fabricar músculo. Ustedes tienen dos cosas que hacer,
fabricar músculo y fabricar hueso. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? El tiempo más o menos en el hombre es hasta los 20 años y en la mujer hasta los 18, donde uno fabrica mucho músculo. ¿Bien? No tienen que desaprovechar esto. Después se puede también, pero cuesta mucho más. ¿Y hueso hasta cuándo? Tienen hasta los 30 años para alcanzar el hueso más duro posible. Hasta los 30. ¿Cómo se fabrica músculo? Con entrenamiento, comiendo bien y dándole con qué. Son las proteínas que me preguntaban. ¿Cómo se fabrica hueso? Con ejercicio y con ingesta de proteínas e ingestas de calcio y vitamina D. Por lo tanto, fíjense lo importante, porque van de la mano. El que no fabrica músculo, tampoco calcifica y fabrica hueso. Esas son las dos prioridades en salud que tienen ustedes. Bueno, ¿tenés una pregunta? Ahí vamos. Que se puso como de moda tomar proteínas antes de entrenar, pero dicen que tomar mucho, tipo, es la proteína va también con el músculo, tipo, tenés que tomar proteína con la cantidad de músculo que tenés. Muy bien. Bueno, entonces, ¿tengo tiempo? ¿Dos minutos más? ¿Sí? Entonces, a ver, la pregunta está bárbara. Ustedes, muchos de ustedes ya van a empezar a ir al gimnasio. Y cuando vayan al gimnasio, lo primero que le van a decir es, tenés que tomar suplemento. Tenés que tomar suplemento. ¿Qué suplemento? Tenés que tomar proteínas o creatina, ¿sí? ¿Los usamos en medicina del deporte? Sí, por supuesto que los usamos, ¿sí? Porque sabemos que no hacen nada. Pero ahora, que sirven. Vamos a aclarar un poco. Si yo voy al gimnasio y quiero fabricar músculo, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta para fabricar músculo? Entonces, imagínense que hay una pirámide. Y la base de la pirámide es lo más importante, ¿sí? Lo más importante para fabricar músculo se llama valor calórico. O sea que si yo no como la energía para fabricar, no puedo fabricar músculo. Por lo tanto, tienen que alcanzar una calidad de calorías adecuada. La base de la pirámide le sigue para arriba y es el valor proteico, proteínas. Hay que comer proteínas. ¿Dónde están las proteínas? ¿Hace falta tomar suplementos? Están en los lácteos. Están en los frutos secos, están en el huevo, están en las carnes, están en las legumbres. Bien, tienen proteínas. No hace falta ir a buscar el suplemento. Seguimos para arriba. El próximo punto se llama entrenamiento. Por eso van al gimnasio. Si no ponen estímulo, no van a fabricar músculo. Ahora vamos para arriba. Se llama timing. Timing quiere decir, ¿todas las comidas valen igual cuando uno quiere fabricar músculo? No. Hay dos que valen más que cualquiera. La primera es la que dijeron por ahí, inmediatamente después de entrenar, porque el músculo después de entrenar, si le dan proteínas, puede desarrollarse y crecer más. Pero la comida más importante para el que quieren fabricar músculo, ¿saben cuál es? Estoy seguro que nadie se la imagina. No, la comida del día. ¿Cuál es la comida más importante para el que quiere formar músculo? Es la última antes de dormir. El postre de la cena es clave. Y les voy a explicar por qué. ¿Cuándo se crece? Se crece cuando se duerme. Cuando están dormidos, crecen. Ustedes van a ver, en especial los varones, cómo a la mañana se van a levantar más barbudos. ¿Por qué? Porque cuando se duerme se produce hormona de crecimiento. ¿Cuándo? Cuando ustedes se acuestan a dormir, se producen ciclos que duran 90 minutos. Cada ciclo tiene fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, ahí sueñan. Y vuelve otra vez. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, ahí sueñan otra vez. En la fase 4, en la fase donde no los despiertan ni si los sacuden, se llama sueño profundo, se produce hormona de crecimiento. Entonces, si se crece cuando duermo, ¿qué comida es la importante? ¿La de que viene después o la que viene antes? La que viene antes. Por lo tanto, es muy importante que esa comida tenga una proteína, que se llama caseína, que está en la leche. Por lo tanto, el que va al gimnasio, antes de irse a dormir, tiene que ir a tomar una proteína que se llama caseína. Y la puntita de la pirámide que dice suplementos. Suplementos, la punta, no es lo más importante. Alguna vez, por ahí alguno va a necesitar, pero primero tienen que hacer todo el resto de la pirámide. ¿Se entendió? Bien. Bueno. Hay otra pregunta.
A ver. Por ejemplo, poniendo de ejemplo como la Coca-Cola, tiene conservantes o químicos también, pueden afectar, hacer que queramos tomar más de o comer del alimento o la cosa que están consumiendo. Claro que sí. ¿Saben lo que hicimos una vez? Hicimos una prueba, ¿sí? Para ver si era cierto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, yo les dije, cuanto más azúcar tenga la comida, más van a comer de eso, ¿sí? Entonces agarramos un equipo, ¿sí? Era un equipo de básquet, y lo dividimos por la mitad. Le dijimos, ustedes van a entrenar igual que este grupo, los dos grupos. Cuando terminan de entrenar, les vamos a poner una mesa llena de comida. A los dos grupos, ¿sí? A este le pusimos una mesa, igual a este grupo de la mesa. Entonces, durante el entrenamiento, a un grupo le fuimos dando bebida con azúcar y al otro le fuimos dando agua. Y después vimos cuánto comían de la mesa. Podían comer todo lo que querían. Los que tomaron bebida con azúcar comieron el 20% más de los otros. Dijimos, bueno, a lo mejor todos los que tenían mucho hambre los pusimos de este lado. A la semana siguiente lo hicimos al revés. A este grupo le dimos agua y a este le dimos bebida azucarada. Otra vez los de bebida azucarada comieron el 20%. No hay ninguna duda. Cuanto más azúcar tenga la comida, más comen. Por eso tengan cuidado, porque en la mayoría de los alimentos que ustedes consumen no está bien claro cuánto azúcar tienen. Pero se calcula que comemos cerca de 50 gramos de azúcar extra, sin que nos demos cuenta, por día. Acuérdense que el máximo era 25. Comemos 50 sin saberlo, porque se lo han agregado. Entonces, es muy importante que ustedes se fijen qué están comiendo, a ver si tienen mucho azúcar. Porque si tienen mucho azúcar, tienen el problema de que pueden comer mucho más de lo que tenían ganas. ¿Sí? ¿Otra pregunta por ahí? Si yo duermo más, ¿voy a crecer más? ¿Perdón? Si yo duermo más, ¿voy a crecer más? Bueno. Espera, yo en altura lo que vas a medir ya vino codificado en tus genes, o sea que no por dormir más vas a ser más alto. Ahora, si vos me preguntás si vos podés desarrollar más masa muscular si cumplís con 8 a 10 horas de sueño que si dormís 6, la respuesta es sí, porque se acuerdan que se crece en la fase 4 del ciclo. Cuantos más ciclos tengo en la noche, más chance tengo de crecer. Si duermo 6 horas, ¿cuándo fue el momento que menos creció nuestra población muscularmente? En la pandemia. En la pandemia todos mis deportistas no solo no crecieron, perdieron músculo. ¿Saben por qué? No sé si a alguno les pasó. Porque se quedaban chateando toda la noche. Toda la noche, hasta las 5 de la mañana. Después se despertaban a las 2 de la tarde. Entonces, en el momento que tenían que crecer, que es la noche, estaban despiertos, ¿sí? Y hay algo importante, ya que toqué esto. El que quiere crecer, nosotros dijimos que se crece cuando se duerme, pero hay un problema. Atrás de los ojos tenemos un núcleo que detecta la luz, ¿sí? Y detecta principalmente la luz azul. O sea, nuestra hipófisis que está ahí adentro sabe cuándo es de día, porque ese núcleo que está atrás de los ojos le avisa, ¿sí? Cuando es de día, entra luz azul por los ojos, la del cielo, y no se produce hormona de crecimiento, porque para que se produzca hormona de crecimiento tiene que haber una sustancia que se llama melatonina. ¿Qué pasa si yo voy al gimnasio? Comí muy bien. Y digo, esta noche me voy a acostar porque esta noche voy a fabricar músculo. Pero me voy a la cama y me quedo una hora con el celular que tiene, ¿qué luz? Azul. Bien, se inhibió todo el proceso. O sea, tiré todo el entrenamiento y toda la comida de ese día a la basura. ¿Por qué? Porque inhibí a la hormona que hace que yo crezca. Entonces, el que quiere ir al gimnasio y quiere fabricar músculo, termina de cenar, saluda a los amigos, deja el celular y se va a dormir. Cuando yo dirigía el departamento médico de San Lorenzo, de todos los juveniles de San Lorenzo, nosotros le dábamos comida, le dábamos entrenamiento, le dábamos todo y teníamos todos nuestros deportistas y flaquitos. Y empezamos a investigar. Hicimos un estudio a ver cuántas horas antes de dormir se usaban el celular. 3 horas.
O sea, nosotros le dábamos todo y estos iban a la cama y se ponían a chatear 3 horas antes de dormirse. Bien, no crecía nadie. Entonces, el que va al gimnasio y quiere fabricar músculo, apague el celular para ir a dormir. ¿Sí? Buen consejo. Bueno, la última entiendo del chat. Ya que estamos en los inicios de este mundial, ¿qué sintió, doctor, esta pregunta es para usted, qué sintió haberle atajado un penal a nuestro Diego Maradona? Bueno, saben ustedes que yo tuve la suerte de jugar 20 años profesionalmente al fútbol y jugar en la selección argentina. Y entre los grandes gustos que me pude dar en el fútbol, uno fue ese. Jugar contra Maradona, que yo lo tuve de rival, pero lo tuve de compañero en la selección y lo tuve de técnico, incluso en Racing, y de compañero en Boca. Así que fue de las alegrías más grandes que tengo en mi vida. Es más, de vez en cuando me pongo en YouTube, como hacen ustedes, y me fijo si es verdad o no. Vuelvo a ver el video que está, porque todavía no lo creo. Pero bueno, fue el mejor jugador que yo vi en la historia de mi vida, casi casi a la par de Messi. Extraordinario, fuera de serie, y bueno, haberle atajado un penal fue una emoción enorme, que todavía me cuesta creerlo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, doctor Lenari. Sí, claro. Una pregunta. Yo te quería preguntar a qué hora era mejor hacer ejercicio en el día, porque si lo hacía a la mañana, o sea, no hacía ejercicio y te iba a dormir. Qué buena pregunta quedó para el final. Bueno, esa es una pregunta brillante. Y la respuesta es, depende qué estás buscando. Entonces, si yo lo que estoy buscando es mejorar mi resistencia, o sea, correr más, aguantar más y todo eso, conviene entrenar por la mañana. Pero si yo estoy buscando aumentar la masa muscular, conviene entrenar cerca de las 4 a 6 de la tarde. ¿Está bien? Músculo, sí. No. Yo te estoy diciendo qué es lo mejor. Ahora vos me decís, si hago pesas a la mañana no sirve. Sí sirve, pero el mejor momento, cuando te da lo mismo ir a la mañana o a la tarde, voy a trabajar fuerza, voy a la tarde. Cuando no podés ir a la tarde, vas a la mañana, igual sirve, claro que sí. ¿Sí? Estaban hablando de, bueno, la hora que entrenan. Yo entreno, digo, y del celular. Entreno todos los días a las 7 de la tarde y después voy a mi casa y me pongo con el celular, o sea que todos los días no sirve de nada. No. No entendí, porque dijeron que cuando entrenas... No es que no sirva. Yo estaba hablando de aumentar la masa muscular, ¿está bien? El entrenamiento sirvió. Cuando yo trato de aumentar la masa muscular, tengo que dormir muy bien. Y tengo que dormir y se tienen que producir todas las fases del sueño. Y para eso no tiene que pensar el cerebro que es de día. Entonces no tiene que entrar luz azul. La mayoría de las empresas de teléfonos está fabricando unas pantallas naranja, precisamente por este tema. ¿Sí? Pero a los deportistas míos, si los veo con el celular a la noche, los mato porque no quiero. ¿Sí? En especial hay nadadores que se levantan a las 5 de la mañana para ir a entrenar y necesito que duerman bien. ¿Sí? Y muchas veces me dicen, bueno, pero yo después a la tarde duermo la siesta. No es lo mismo. El verdadero descanso se produce cuando hay una sustancia que es melatonina de noche. La tarde, la siesta está bárbara para disfrutarla, pero no recupera como la de la noche. ¿Eh? Acuérdense que el músculo se crece y se recupera cuando duerme a la noche. ¿Sí? Bien. ¿Otra pregunta por ahí? Con respecto al hambre emocional. Esa sensación que sienten... No escuché. Con respecto al hambre emocional. Sí. Con esa sensación que sienten algunas personas de masticar algo, ya sea en momentos de... en situaciones nerviosas o cosas así, ¿se debe a eso? O sea, más que nada, ¿por qué es? ¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce? Porque el cerebro es capaz de conectar cosas, ¿sí? Y de conectar emociones. Y de repente... hay personas que la angustia les cierra el estómago y no comen, y otras que la angustia les despierta el dragón y se comen todo. ¿Está bien? Eso se trata de conexiones en el cerebro. ¿Sí? Nosotros tenemos esas conexiones y evocamos situaciones. Entonces, recordamos un momento alegre que hemos pasado y cuando pensamos en qué comer, no pensamos en manzana verde.
pensamos en otras cosas que comimos cuando compartimos todos juntos. Entonces, el hambre emocional tiene que ver con esto, tiene que ver con cuánto estoy comiendo porque tengo hambre y cuánto estoy comiendo porque estoy ansioso. Y eso es importante que ustedes puedan separarlo, porque si yo lo separo, puedo decir, a vos sí te doy hambre, a vos hambre emocional te domino yo. Acá yo tengo las riendas y eso es importante tener el control en la comida, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con hambre emocional, a la sensación de que tengo que comer algo, pero no para calmar la función biológica hambre, sino para cambiar un estado emocional que me está molestando o me está sucediendo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, gracias doctor Lanari, gracias por acompañarnos. Por acompañarnos en el día de hoy y gracias a todos por sumarse a esta propuesta. Agradecemos nuevamente a las empresas que nos acompañan y hacen posible esta charla. Les recordamos que este y todos los encuentros quedan grabados en nuestro canal de YouTube de Fundación para que puedan verlo cuando quieran. Sigamos cuidándonos entre todos. Buenas tardes, hasta la próxima.